chicas, buenas noches. Aquí Gregorio otra vez con ustedes, dándole, quedándole, quedándole. Bueno, ahora voy a hacer un vídeo que es para que tu pareja vuelva de inmediato, ¿vale? Es como un amarre, pero con fotito. Vamos a hacerlo. Se puede utilizar la vela de cera virgen o se puede utilizar una vela roja, lo que ustedes quieran. ¿Qué necesitamos? Esto sí es verdad que no puede ser con, ¿cómo se llama? Con nombre, tiene que ser con fotos. Si no hay fotos, no se puede hacer el ritual. Después necesitamos un bote de vidrio, de esto normal, de que nos sirva y que tenga tapa, ¿vale? Pues ahora vamos a continuar con el ritual. Bueno, la foto esta, vamos a cogerla si están unidos o están separados. Yo los tengo aquí juntos. Es una foto de recorte, no se preocupen, que para mí todo es sacrosanto. Se coge y se pone cara a cara. Y si son separadas, pues se ponen cara a cara, ¿vale? También. Una vez puesta cara con cara, ¿entiendes? Para como si se besan, pero este ritual, por favor, háganmelo con mucho amor. Se mete dentro del bote de vidrio, así, tal cual lo ven, tal cual, ¿vale? Para que salga perfecto el amarre, ¿vale? Bueno, una vez pinchada la foto, cara a cara, con mucho amor, de la persona que queremos que venga a amarrar, que se vuelva loco por nosotros, ponemos la vela. ¿Lo ven? Así, tal cual. Yo he puesto la de cera virgen, pero también podéis utilizar la roja muy importante, ¿vale? Y después, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar un poquito de miel. Una vez ya he hecho todo esto, yo he añadido miel, la miel endulza. Endulza. Y la vela tiene que acabarse y una vez acabada el ritual, ya sea con la vela de cera virgen o con la vela roja, se coge, hay que aguantarlo un poquito aquí porque es un poco difícil, pero hay que hacer las cosas con amor, con mesura y con fe, coño. Y después se pone, cuando acabe la vela, hasta abajo, se coge y se tapa, esperando que nuestro ser amado nos llame. Pero para esto no hace falta luna, ¿eh? No hace falta luna. De verdad, se puede hacer en cualquier momento. Háganme caso. Antes de tapar el bote, cuando se acabe la vela, se acabe la vela, antes de cerrar el bote, se coge y se escupe. Se escupe, así de claro. Y se cierra el bote. ¿Y qué hacemos con el bote? Se guarda hasta que nuestro ser amado, amante, amigo, venga de inmediato con nosotros. Ya les digo, si se hace con toda fe y voluntad, aparece de inmediato. Háganlo con tranquilidad, con paciencia, con fe, porque esto es lo único que gana. ¿Vale, amiga? Ya saben, una vez que se termine la vela que quede aquí abajo, no me la vayan a botar. Coge, escupen y cierran el tarro, porque ya tiene fluidos también nuestros, ¿vale? Se tiene que hacer tal cual, está muy bien explicado, no necesita luna, ¿vale? Se puede hacer de martes a domingo y después, ¿qué hacemos? Guardamos el tarrito, puede ser más pequeño, más grande. Y hasta que nuestro ser amado se coja, está un poco así, pero no pasa nada. Hasta que nuestro ser amado nos llame o nos dé. Esto es 100% efectivo y suele amansarlo mucho, quitarle el egoísmo, lo de tozudo también se lo quita bastante, ¿entiendes? Pero por favor, dejen que se acabe la vela hasta final, hasta que acabe el bote. Después, ¡escupen! Y lo cierran y a guardarlo hasta que nos llame, ¿vale? Los guardan en un sitio personal. El bote incluso puede ser hasta más pequeño, ¿vale, chicas? Que Dios me las bendiga y hagan las cosas como Dios manda. Ayúdenme un poquito, ¿vale? Y nada, que Dios me las cuide y me las proteja la Virgen de Guadalupe. Venga, un besito a todas.